¿Qué se siente volver a estar en este habitáculo, Marcos Di Palma? Muy lindo, además es un circuito tan lindo para manejar que lo disfrutás. Así que, nada, creo que estamos en estado todo, así que... Te vieron tus hijos y eso debe ser una emoción muy especial. Claro, por ejemplo, mis hijos nunca me vieron correr, porque dejé en el 2009 cuando nació mi hija y Tommy ni siquiera me vio correr. Sí, Luisito, pero tenía 3 años, así que mucho no se acordaba. Y ya ellos también me preguntan cuándo vuelvo a correr. ¿Se sorprende de lo que sigue generando su papá? Lo que pasa es que ellos no lo sabían, así que espero que se sorprendan para bien. ¿Te pica el bichito y volvés a correr en algún momento? Yo prometí que iba a volver, así que ¿por qué no? ¿A la brevedad? A la brevedad son 10 años. ¿Te gustaría con equipo propio, Marcos? A mí siempre me gustó el equipo propio, me gusta más tener el auto en mi taller, pero eso es muy difícil. Hay que armar el taller, hay que armar el auto, hay que armar el equipo. Es muy costoso, pero bueno, por ahí lo hacemos y nos divertimos un rato. Corriste no hace tanto tiempo de invitado y no desentonaste en los 1000 kilómetros. Claro, salimos quinto, así que... Pero acordate que salimos quinto con el Laucha Campanera y el Mago Berlín, que son de madera, ¿eh? Esto fue gracias a mí. ¿Del turismo carretera actual qué te genera, Marcos? El turismo de carretera, sea actual o del pasado, a todo el mundo le genera muchas emociones, así que... El TC es una institución de más de 80 años que no la cambia un piloto o algún dirigente. Va, por ahí algún dirigente la puede destrozar como Ventín, pero ni siquiera Ventín la pudo destrozar. ¿Alguna vez escuchó que Di Palma podía correr en las pick-up? ¿Te gustaría? Vamos a correr en el TC. ¿El TC? Tal cual, vamos a correr en el TC. Gracias, Marco. Chau, hasta pronto.